a comprar mi pantalón para la boda del sábado. Miren, creo que estamos de suerte porque vean, todo dice 50% de descuento. Tenemos esos dos prospectos, este está el 50. Ahí se compró del Terrenos. Ya me estaba enojando. Buenos días, Teltonianos. ¿Cómo están con estos nuevos parapares? Mary Berry me va a acompañar a comprar, y pasó por mí muy amablemente, a comprar mi pantalón para la boda del sábado. Te voy a llevar un pantalón de lino, de estos como súper ligeritos, porque va a ser supuestamente 40 grados, como si fuera en la playa. Pero el que tengo no es mío, es de mi papá, que por eso hicimos ejercicio, pero no lo logramos. No cerró del italiano, entonces tenemos que ir a comprar uno. Ni modo, ¿no? Por gorditos. Así es esto. Y miren, creo que estamos de suerte porque vean, todo dice 50% de descuento. A ver qué tal. Ya tengo uno que chequé la vez que vinimos con mi papá. A lo mejor eso nos puede funcionar. A ver qué tal. No sé ni cuánto cuesta. Yo no salí en el lago. Hola, Mary. ¿Cómo no? ¿Sí saliste en el lago? No, no es suficiente. Cuando lo vi en ese maniquí y ahora no está. Vamos a buscar, Mary. Este es el que había visto. Tiene este cordoncito, pero no se nota porque tiene guayabera. ¿Tú qué opinas? ¿Se ve como raro? Sí, vea, porque tiene esta bolsa medio extraña atrás. Tenemos esos dos prospectos. Este está al 50. Ay, que está maravilloso. Y este creo que está al 20, que también está súper bien. Pues no sé qué hacer. O sea, este me queda un leve, bueno, bastante, dos dedos grande. Dicen que no hacen ajustes de cintura, solo de bastilla, cosa que se me hace muy raro. Pero si me lo compro este, o sea, si este me queda grande, cuando baje de peso me va a quedar mucho más grande. O sea, que es la idea, bajar de peso. Entonces no sé qué hacer, porque si me voy a comprar uno que me queda grande ahorita, cuando baje de peso me va a quedar más grande y no me lo van a poder ajustar. Entonces, no sé. Me intenté probar el 32 y no entró de plano. Este también es 32 y no entró. O sea, la única opción es esta. Pero, o sea, el tema es, vean esto. O sea, no me queda muy bien que digamos. Y no me lo pudieron ajustar. Pues le van a llamar a la sastre a ver qué solución me da. Porque, o sea, no voy a comprar esto para que me quede así de grande y arregla con un cinturón. Se compró del Tadianos. Ya me estaba enojando. Ahorita le dimos al coche y les cuento por qué. Pero se solucionó. Ahora sí, del Tadianos, resulta que llegamos ya casi cuando iban a cerrar. Llegamos como que me vi. 8:20 llegamos. No, como 8:30, supongamos, ya en el pantalón. Bueno. O sea, ya ahí comprando 8:30. Cierran a las 10 y los vendedores pues creen que... A las 9. A las 9 y los vendedores creen que a las 8 ya es hora de que no vengan clientes a partir de 8:09 para que ya se puedan ir, ¿no? Entonces, aunque se van a las 9, pero ya no quieren hacer nada. Está bien, entonces, a las 9 cierran. Ajá. Pero supuestamente a las 9 empiezan a recoger. Y ya, pues, cuando acaban de recoger se van, pero quieren empezar a recoger a las 8:30 para irse a las 9. Correcto. Entonces, resulta que llegamos y el vendedor que estaba ahí nos vio con los pantalones y jamás se acercó a decirme como te ayudo a buscar una talla o algo así, cosa que harían en otro momento, ¿no? Entonces, ahí me enojé. Encontré la talla que necesitaba y me dice, el probador está por acá. Dije, ah, bueno, entonces ya me meto a probador. Nos encontentamos porque ya se acercó a atender, ¿no? Resulta, bueno, esperen, antes de esto del Tadianos, la otra cosa es que todos estos vendedores les dan una comisión por cada cosa que tú compras. Entonces lo que me estaba enojando es, este güey no me estaba ayudando a hacer nada y aún así le voy a comprar el pantalón y se va a dar la comisión, ¿no? Y cuando no me quiso ni siquiera ayudar a buscar la talla. Entonces ya me meto al probador que me dijo que entrara, entonces ya estamos otra vez amigos. Me lo pruebo y me quedaba grande como lo vieron, ¿no? Entonces le digo que si le puede llamar al sastre. Me dice, a ver, súbete el pantalón a donde debería de ir. Me dice, de abajo no le falta. Y así como de, no, sí, pero es que de arriba necesito que le ajusten. Ah, es que ya no hacemos ajustes de arriba. Resulta que pues han salido medio malos y después se rompen, los clientes se enojan, entonces ya no hacemos. Pura bastilla. Y así como de, o sea, como vine hace dos fines de semana y sí lo hicieron y ahora ya no. Me dice, no, es que pues quedan mal, que no sé qué. Le dije, bueno, me prestas el 32 para ver si me cerraba. No me cerró. Salgo. Le digo, o sea, no hay forma de que me lo ajusten de verdad. Me dice, a ver, déjame llamar al sastre. Y él me dice,
Sí, pero que... Ah, porque cuando le dije primero que si me lo ajustaban para cuándo era, me dijo, sí, para mañana en la tarde se lo tenemos. Y yo, ah, perfecto. Entonces como que se enteró de que lo necesitaba urgentemente, ¿no? Cuando ya salgo para que supuestamente me lo arregle y le llama al sastre, me dice, sí, pero para el 28, y se va. O sea, literal, se dio la media vuelta. Y así, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de servicio es ese, no? Y le dije, no, pues, ¿qué hago, no? Entonces yo me empecé a enojar. Y le dije a Mary, no, no lo tienen. Y Mary me decía, pero vamos a otro lugar. Le dije, ahorita te digo. No, pero es que vamos a no sé dónde. Yo estaba enojado, yo me quería ir de ahí, ¿no? Porque dije, o sea, sí, aunque lo compre, me va a quedar grande. Si bajo de peso, me va a quedar todavía más grande. Entonces, ¿para qué voy a gastar en un pantalón como estos, que no son nada baratos, para que me quede grande la siguiente vez que lo use? Que la siguiente vez es la boda de mi amiga. Entonces, historia corta del Tavianos, salgo y le digo al tipo, oye, ¿qué pasa si me lo llevo así? Porque lo hizo para este viernes. Y dice, no, es que no, está súper saturado los sastres y esa es la fecha que me dieron. Le dije, sí, ya te escuché, a ver, ahora te escucho un segundito. ¿Qué pasa si me lo llevo así? Y así como está, lo uso. Y después regreso y lo arreglo. ¿Se puede eso? Me dice, pues sí, sí, lo puedes venir, pero si pides tu ticket ya no. Me voy a decirme, oye, cuida tu ticket porque si lo pierdes ya no te lo hacemos válido. Me dice, si lo pierdes ya no. Me dice como de, ah, Dios mío, o sea, como que poniendo trabas, ya sabes. Le dije, bueno, ok, me lo voy a llevar y regreso después a que me lo arreglen de la cintura. Entonces lo que vamos a hacer es, me lo voy a llevar así con un cinturón que me va a quedar un poquito flojo ahí, se me hace un poco bolas, pero ni modo, no hay de otra. O sea, no tengo otro pantalón para esta boda. Entonces era este o este pantalón. Y acabando esto, me voy a poner la dieta unas 2-3 semanitas rapidísimo. Y regresamos, ¿ok? ¿Tú qué opinas, Mary? Como que estás quejando mucho. ¿Todo en orden? ¿Te duele la garganta? Está enfermita la señorita. Pero bueno, esa fue la travesía con este pantalón de lino del Tavianos. Y después de la travesía, tenemos listo nuestro pantaloncito del Tavianos, el cual tengo que ahora ver cómo queda con el cinturón, pero quede como me queda, me lo tengo que poner, no hay de otra. Y ya después venimos, bueno, más bien, iremos a que nos la arregle. Pero, pues, hasta aquí llega este video. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Recuerden que allá abajo están las redes sociales. También están los blogs 1, 8, 4, 5, 7, 8 y 9 años de un día como hoy. Nos vemos mañana. Soy de Enrique. Descansen. Bye. Dice, no tanto, si sí hablo medio raro, pero la lengua se acostumbra. Se acostumbra que hablemos así y de repente ya no pasa nada. Híjole, no saben cómo me están empezando a doler los dientes, especialmente los de abajo, que se acuerdan que les dije que no usé durante estos días el paladar porque está roto. Entonces se movieron y este diente...